Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Soy Velascoso y el día de hoy me encuentro aquí en Caracas, en Montalbán, porque vamos a visitar el Parque Recreacional Leonardo Ruiz Pineda, un lugar donde los caraqueños también pueden disfrutar de hacer trekking, ejercicios. Recuerda que este espacio es gracias a Endúlzate la Vida con Marenitas Cake, a Estudio Gráfico Cambur Pintón en Santiago de Chile y a Confecciones Amber Collection en Guatire, donde fabrican un buff y unas mangas para los senderistas. Así que sin más, ¡comenzamos! Si no has activado la campanita, pues hazlo para que seas notificado cada vez que subamos un nuevo video y vamos rumbo a los 2000 suscriptores. Bueno, muchísimas gracias por permanecer en el canal y ya comenzamos el trekking. Así que estén pendientes en el canal porque vamos a estar conversando con Lima Aceituno, quien tiene un emprendimiento aquí en Caracas, Venezuela, bastante interesante, que se le conoce como Compra tu Kennel. Y nuevamente bienvenidos a un episodio de Velascoso. Y el día de hoy nos encontramos rodando sobre la avenida Páez aquí en El Paraíso porque vamos a visitar al Parque Metropolitano Leonardo Ruiz Pineda, que fue decretado Parque Recreacional en noviembre de 1985. El mismo se encuentra ubicado en la urbanización Montalbán, perteneciente a la parroquia La Vega dentro del municipio Libertador y limita con las parroquias El Paraíso y Antímano. Este parque tiene una gran explanada en el primer nivel que a través de varias veredas da paso hacia las partes más empinadas conocidas como las torres. Bueno y listo, ya estamos con Lima Aceituno, quien tiene ese emprendimiento aquí en Caracas, Venezuela, y quiero que nos cuente, o la gente quiere enterarse, cómo nace Compra tu Kennel. Bueno, el traslado internacional de mascotas ha existido siempre. Ok. Personas que compraban sus mascotas a criadores, X, Y, Z. Con la migración venezolana, okay, surge una ola de empresas que le dan respuesta a las personas que se van, se establecen y luego por temas legales no podían regresar al país. Ok. Compra tu Kennel nace de la necesidad de asesorar a esas personas que no tienen un gran poder económico para pagarle a alguien para que le lleven las mascotas. Ajá. Y entonces nacimos dándole respuesta a precios de kennels solidarios o ajustados a la realidad. Okay. Y de asesorar a las personas que quieran hacer esas movilizaciones directamente de ellos para ahorrar costos. Así nacimos nosotros. Básicamente fue eso y me parece que fue una idea extraordinaria. Era un área de negocios que estaba desatendida. Y bueno, vimos la oportunidad y bueno, ya tenemos casi 5 años en el mercado. Bueno, ya tienen experiencia, así que bueno, vamos a seguir a la cumbre. Y dentro de esta, o sea, dentro de esta caminata y dando a conocer este lugar que me parece extraordinario, porque sabes que ahorita el Ávila está cerrado por el tema de incendios. Sí, señor. Para que los caraqueños tengan otra alternativa y conozcan tu servicio. Seguro que sí. Así que bueno, seguimos pues. Además es finísimo porque pueden venir con sus peluijos para acá también. Ah, bueno, excelente. Ok, continuamos. Este parque también ofrece desniveles ideales para la práctica del trekking y el senderismo. Bueno, así que recuerda unirte a nuestro canal Velascoso y seguir las cuentas de Instagram, TikTok y continúa allí porque más adelante te estaré comentando una anécdota que sucedió en la familia Velázquez con una mascota que adquirimos en el Junquito, en uno de los paseos que hicimos con la familia, por allá entre los 80 y los años 90. Este parque cuenta con un área aproximada de casi 1000 hectáreas y 4 terrazas. Su recorrido es exigente y si se superan las torres es posible conectar con los parques recreacionales de Caricuao tras una caminata de 6 kilómetros. Bueno Lima, ya que estamos tomando un descanso aquí, que tenemos una vista de verdad bien agradable de todo lo que es Montalbán, La Yaguara, Tímano, desde tu punto de vista obviamente, ¿qué impulsa a una familia, sea venezolana o de cualquier nacionalidad del mundo, a hacer el traslado de su mascota de un país donde se encuentra residenciado actualmente? Bueno, básicamente es sentir la sensación de familia. Es más fácil que tú mudes de país a tu mascota, que puede ser la figura de tu hijo, de tu hermano, tu compañero. O sea, es un tema emocional. Es un tema totalmente emocional. Además, hay estudios científicos que valoran la presencia de una mascota para enfermedades mentales, ansiedad, depresión y enfermedades ya funcionales tipo cáncer. La respuesta de una persona con cáncer teniendo una mascota cerca, la respuesta ante la terapia normal médica es muchísimo más favorable teniendo su mascota que no teniéndola. ¿Qué tal? Sí, incluso niñitos que están en el síndrome y en el espectro autista. Okay.
comienzan a interactuar muchísimo mejor teniendo la presencia de sus mascotas, desarrollan también todo lo que es empatía. ¿Qué tal? Eso es lo que hace, es un miembro más de la familia, más allá de la función que cumplen como terapeutas o no, estén entrenados o no para eso, es un miembro más de la familia. Para ti, si es primera vez que estás viendo este video en el canal y necesitas este servicio, bueno, ya tú sabes a quién contactar, ¿vale? Compra tu kennel y la amiga Lima Aceituno te hace todo el proceso, sí, ¿no? Sí, asesoramos, trasladamos, tenemos venta de kennels, hacemos traslado internacional acompañado por carga aduanal, no solamente desde Venezuela, sino desde otros países, de Argentina a Europa, de Europa a Estados Unidos. Nuestra base es Venezuela, realmente. ¿Y cuáles mascotas o qué tipo de mascotas son lo que tú haces con ese traslado? ¿Qué animales? Domésticos. Es decir, hago perros, gatos, puedo asesorar con aves, que no hago fauna exótica ni fauna prohibida, que por ahí me han preguntado muchísimo, no. Bueno, entonces, gracias y seguirán más preguntas durante todo este recorrido en este parque y continuamos. También, los habitantes y foráneos disponen de este pulmón vegetal situado en Montalbán, Caracas, las 24 horas y sobre todo los domingos es más concurrido. Lima, ¿qué requisitos necesita una familia para viajar con su mascota o para trasladar una mascota? Bueno, básicamente las vacunas anuales, dependiendo si es gato o perro, al día, es decir, que tengan menos de un año haberlas colocado. En el caso de los gatos, la triple felina y la rabia. En el caso de los perros, la séxtuple y la rabia. Además de una evaluación reciente, preferiblemente con menos de un mes de antigüedad, del estado de salud genérico. Es decir, cómo está el corazón, hay que tomar en cuenta también la edad, hay que tomar en cuenta el trayecto y la forma de trasladar, si es tierra, si es aéreo, si es muy largo. Todo ese tipo de cosas hay que tomarlos en cuenta para planificar un viaje cómodo, seguro, sano y viable para tu perro. Claro, y que la mascota llegue allá en buen estado de salud. Totalmente. ¿Qué países o a cuáles países tú has hecho últimamente traslados, pues? Bueno, estoy trasladando a todos los lugares en donde estamos los venezolanos migrando en la actualidad. Entonces eso te habla de Muchos países, América del Sur, Europa. Creo que el traslado que lo hice el año pasado, este año no, el más largo que hice el año pasado y además tenía una condición particular. Ajá. Era una raza potencialmente peligrosa. Un bull terrier, igual que Mick Jagger. Igual que tu mascota, que anda por que ahí, Mick. Está prohibido, pero bueno, lo logramos y llegamos a Bratislava, de Puerto Ordóñez. Bratislava, imagínate, chama, de verdad que felicitaciones, vale. Así que si eres caraqueño y no conoces este parque todavía, nuestro equipo te invita para que lo visites y lo disfrutes. ¿Qué te hace diferente con las otras empresas que hacen este tipo de servicio? Bueno, primero porque tengo un peludito, tengo una mascota. Y es así, importante. Literal, cuando tienes un hijo, cuando tienes una mascota, tienes muchas mascotas y te da una sensibilidad. Para mí ellos no son una caja que traslado. Para mí son vidas porque son vidas, entonces eso es lo primero que me hace diferente. Yo no trasladaría a ningún gato, ningún perro, ningún peluijo con el trato diferente al que trato a Mick Jagger. Eso es lo primero. Yo creo que eso es muy importante, eso que acabas de decir. Y bueno, la experiencia que operar desde Venezuela. Venezuela es uno de los lugares más complicados para salir y eso te hace que todos los días aprendas algo nuevo, todos los días tengas... Y te fortalezca, chama. Y la capacidad de reacción para resolver situaciones me da una destreza... Bastante importante, sí señor. Bastante importante. Bueno, seguimos porque dentro de unos minutos voy a comentar esa anécdota que tuvimos con ese peludito que compramos hace creo que más de 30 años. Porque yo no tengo mascota, pero tuve mascota siendo niño, pues. Muy bien. Entonces, hermanita, te quiero mucho, pero creo que voy a nombrar esto, ¿ok? Y llegó el momento donde te voy a contar esa anécdota y ustedes también, de ese perro que compró mi papá por mi hermana, la impulsó mi hermana, pues Marialis, a quien quiero mucho. Te amo, hermana, te felicito por ese matrimonio, que Dios te bendiga y que estés junto a Dani por muchísimo tiempo. Y mira, bueno, un día hicimos un paseo al Junquito en familia, llegamos al Junquito, empezó mi hermana Marialis, que es la hembra mayor, pero es la tercera porque soy el mayor, con una lloradera, que quiero ese perro, que quiero ese perro. Resulta que era un perro de raza china según tal Jixu. ¿Cómo? Jixu. Bueno, y el perro hermoso, se veía hermoso en su jaula. Peludito. Sí, peludito.
todos convencimos a papá, papá, compra el perro Marialis, vale, mira cómo está llorando la niña. Bueno, nos llevamos el perro a la casa, mire, ese perro cuando creció, chama, qué vaina tan horrorosa, pana. Pero igual terminamos queriéndolo, pues, claro. Él no tuvo la culpa. La culpa la tuvo la persona esa que nos estafó, chica, con no, ese perro. No, además esos son los mejores, los mestizos son los mejores, no se enferman, hacen más. Sí, fue un perro que duró mucho tiempo. No se enferma. Y bueno, ahorita vamos a aprovechar de decirlo. Ajá. No compren, adopta. Hay demasiados perritos esperando que los adopten, además eso es un amor incondicional. Además, uno sabe que eso es un perro sorpresa. Sí, ¿verdad? Puede salir un pelo liso, uno rulo, okay, uno negrito, uno marrón, son lo más. Mira, ellos quieren saber, ya yo lo sé, ¿no? Porque ya me lo has comentado, pero ¿qué es un kennel? Bueno, el kennel básicamente es, por decir, el recipiente en okay, donde va resguardada la mascota a la hora uh-huh, de viajar. Hay diferentes tipos para diferentes usos. En el caso okay, de las mascotas que viajan en la cabina del avión con su dueño, con su manejador, ajá, existen kennel blandos que, bueno, son bolsitos. Okay, okay. Y normalmente son para gaticos o perrijos pequeñitos. Mm. Y los rígidos, hay de madera, hay de PVC, aislados por tierra. Ok, gracias. Ya por ahí estamos aclarando esas dudas. ¿Cómo haces para trasladar a esas mascotas que son de repente tienen un carácter depresivo o son muy, muy agresivos? Bueno, primero, todos los animalitos son como niños. ¿Okay? Okay. Es difícil explicar. Yo siempre digo esto, es como que yo te agarre y te ponga a ti una bolsa en la cabeza y te suelte en Dubái y te hable en un idioma que tú no entiendes. Y okay, yo te estoy cambiando la vida y te voy a poner millonario, pero no me vas a entender. Entonces, al principio es complicado incluso la adaptación. Entonces, okay, bueno, lo primero que nosotros hacemos es hacerle un cuestionario de preguntas a los okay, propietarios. Y basado en eso, dependiendo si es una conducta agresiva, si es una conducta de ansiedad por separación, lo manejamos. En el caso de los perritos que desarrollan conducta ajá, agresiva, tratamos de manejarlos con entrenadores previamente. Si okay, son perritos que tienen ansiedad por separación, los días previos al traslado están con ajá, nosotros para que se acostumbren a nosotros. Además, hacemos visitas previas antes de que nos los den. Claro, hay una empatía. Claro, pues, para que además aprendan a confiar en nosotros. Entonces, ellos se hacen nuestros amigos y literal, nuestra guardería es en casa. O sea, nosotros no, okay, igual que cuando vamos a trasladar, entregamos los kennel al menos un mes antes para que ellos se acostumbren a ese espacio. Okay, okay, okay. Y bueno, así los vamos manejando. Y un dato curioso, ajá, un tips. Igual que los humanos, los animalitos más tranquilos con estrés pueden desarrollar una ansiedad, agresiva, depresión, ¿no? O conducta agresiva. Uy. Y increíblemente, los animales más agresivos que dicen pitbull, rottweiler, bull se comportan totalmente distintos, ¿no? Son panes. O sea, yo trasladé una vez un pitbull que yo le daba galletas y ese pobre animalito lloraba. Y, o sea, ¿qué era te parece, un bebé, vale? Y uno los ve supremamente imponentes. Mira, Lima, ¿y cómo disfrutas tú ese tiempo tan apreciado que tenemos todos los seres humanos con tu mascota, chica? ¿Qué haces? ¿Qué no hago? Primero me lo llevo a trabajar. Si okay, ves los videos de Compra tu Kennel, Mick Jagger es uno. Siempre está de protagonista allí. Está de protagonista. Él es mi conejillo de indias para medir, para enseñar a medir, okay, para entrenar a los kennel. Eso es lo primero. Él trabaja. Ok. Y además eso alimenta el nexo humana, perrijo, mamá e hijo, como lo quieran ver. O sea, okay, compañeros, somos un equipo. Y lo segundo, hacemos montaña en los lugares que está permitido. En los lugares no, que está permitido, sí, en el Ávila está prohibido llevar animales, más que todo, bueno, los perros. Bueno, Lima, muchísimas gracias por tu tiempo. Llegó la hora de partir, sí, señora, goodbye, arriba de Erchi. Y este espacio fue gracias a Endúlzate la Vida con Marianita's Cake, a Estudio Gráfico Cambur Pintón en Santiago de Chile y a Confecciones Amber Collection en Guatire, que mira, fabrican unos buffs y unas mangas para el senderismo para que tu piel no sea maltratada por los rayos ultravioletas. Así que recuerda ser feliz, ser agradecido, vive el presente e intenta amar al prójimo. Ama como un animal. Y si no puedes, respétalo. Y que ningún peludo hijo se quede atrás. Así que hasta la próxima.